Hoy queremos realmente agradecerle inmensamente al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura todo el aporte que ha hecho para el desarrollo de los programas de formación artística en los 19 municipios de nuestro departamento. Uno de los programas de formación que más queremos resaltar es precisamente la danza del joropo, que está dividida en dos modalidades. La danza de joropo tradicional, que es aquella danza que se aprendió de los abuelos y que aún se conserva en los hatos y en las fincas ganaderas del departamento. Y la danza tradicional o danza académica, que es aquella que se desarrolla en las diferentes casas de cultura y en las academias. En este gobierno departamental hemos recibido el apoyo directo del Gobierno Nacional para mantener viva y preservar el baile del joropo en nuestro departamento, así como también los cantos de trabajo de llano y las diferentes manifestaciones artísticas y culturales.